La anterior también molaba. A mí al menos me gusta. Muy buenas noches, que no os he dicho, no os he saludado todavía. En voz alta. A ver, ¿por qué me dice que activar el sonido si ya lo tengo activado? Vamos a ver. Activamos las peticiones. No, pero también he puesto alguna canción que no me terminaba de gustar del todo por algo que habíais comentado en el chat. Por ejemplo, el otro día os puse Lobo Hombre en París, que no es una canción que a mí me haga demasiada gracia, la verdad. A propósito, se supone que el bot debería estar ya funcionando. Vamos a hacer una pruebecilla. No, no está funcionando. No. Dame un momentito. Ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo veis buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners, que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica. Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Bueno, esto parece que ya va. A ver, me vuelvo a cambiar la vista. Y se supone que ya se está viendo todo lo que tengo que ver. Por un lado el chat. Tengo un cimbel matutino con la forma de un pepino que por delante echa gotas y por detrás. Vale, ya no hay más que hacer. Solo esperar a que llame Nancy. A propósito, una cosilla. Lo que destaquéis con los puntos de canal sí queda grabado dentro del stream. Se conduce como yo. Pues a mí no me ha dado ningún problema. Pues más allá de que me aparecen 31 fotogramas lentos, que me parece bastante normal, con toda la carga que le tengo puesta, no le veo nada raro. No me ha saltado nada de pérdida de fotogramas ni nada. Así que no debo de tener problemas de red. Debe de ser cosa tuya.
Pues ya sería entrar en donde estaba la mansión, que ya es el punto sin retorno. Y bueno, estoy quitándome las misiones secundarias que hay por ahí pendientes. Luego tendré que gastar los puntos que tengo por ahí acumulados, que habrá que ver cómo me los distribuyo. Comprar balas, que no tengo ni idea de dónde se compran, porque no he comprado balas en todo el juego. Y luego ya pues a tiros ahí a la mansión. Pues eso me tendrás que explicar cómo se hace. Lo de subir el nivel de las armas. Y ahora, ¿por qué se me para la moto? Aparte de echar un humo bastante feo. Hola, V. Después de aquello, creí que pasarías de mí. Ay, no seas idiota. Bueno, ¿me cuentas lo que vamos a hacer? Pues, últimamente le estuve metiendo mano a muchas Virtus y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro, si quieres. Vale, sobre el tema del Xbox Pass, hay un pequeño problema, que es que los juegos que van a través de la aplicación de Xbox no deja capturar el sonido de manera independiente, con lo que tendría que capturar todo el sonido del equipo. Y eso para mí es un problema, porque suelo tener algunas otras cosillas por ahí funcionando en segundo plano. Y no quiero que se escuche más allá de. Bueno, no quiero que se escuche más de lo que. De lo que os muestro a vosotros. Podríamos hacerlo donde sea, porque este viajecito, ¿qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Ahí es donde vamos a grabar? No, lo vamos a grabar bajo el agua. Nah, ni de coña. Vaya gilipollez. Dile que se busque a otro calzonazos. ¿Cómo ves? ¿Te apuntas? Pero del tirón. Chido. Pues vamos. El equipo está aquí. No, pero esto es por el programa que utilizo y por el sistema que utiliza para capturar el sonido. Yo es que no capturo todo el audio, capturo programas de manera independiente. Muy bien. Ya vístete, novato. A ver, esto cómo sería. Vamos a ponerte el equipo. Pues nada, vamos allá, a empitonarnos los pezones. Okay, todo listo. Ve tú primero. No te alejes de mí y no desciendas muy rápido. Con estas está Lesbi. ¿Y dónde vamos exactamente? A medio camino hacia lo más profundo.
No verás nada, pero las corrientes son suaves. Debería ser seguro. ¿Quieres las coordenadas exactas? No, es igual. Me pegaré a ti como una lapa. Va, cámara. En teoría, sí. Lo que pasa es que, no aparece en el mezclador de audio. Pues claro, imagina un cuadro, una canción. Están pensados para generar respuestas emocionales. Así es como funciona el proceso creativo. Así mero. El arte es un detonante para las emociones. Las neuros son emociones casi puras. Nada para acá y mira directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto, la señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor, nada. Tú dime cómo se llama. ¿Me copias? No sé qué canción es, pero la he oído. Era algo rollo... Sale, con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. El Xbox Game Bar lo tengo ahora instalado. Pero aunque me permite streamear, no me permite ni poner cosas en el chat, ni poner nada. A bajar, se ha dicho. Sí, todas estas cosas las tengo ya más que probadas. Impresionante, ¿no? Eso es la hostia. ¿Qué es? Nuestra propia Atlantis. Solía llamarse Laguna Bend. Hace unos 15 años aquí todavía vivía gente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué acabó todo inundado? Para que alguien se enriqueciera. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. No había vuelto desde que Laguna Bend desapareció del mapa. Esto promete. Vamos a hacerlo. Tantas veces me imaginé el momento en que regresaría. Me llevó años juntar el valor para hacerlo. ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. La respuesta fácil sería que no tuve tiempo, que los planetas no se alinearon. Pero la verdad es que se me hacía raro pensarlo. No, pues en lo que te digo, he probado prácticamente todo. He probado tanto el Streamlab OBS, el OBS, el Xsplit, el ¿cómo se llama? El Twitch Studio, la aplicación que tiene Avermedia,
he probado incluso a streamear a través de VLC. La cafetería de Flo, la mejor de la ciudad y la única. Luego para los overlays he probado también lo que tienen en Noun 3D, lo que tienen en Stream Elements. He mirado qué es lo que tienen por ahí en Canva. He mirado prácticamente de todo. Demasiado grandes y grasosas. Eso digo ahora, claro. Teóricamente se puede, no lo he conseguido, pero lo he intentado. Que había probado en mi vida. Y aquí al lado, aquí es donde vivíamos. Aquí vivíamos mis abuelos y yo. He streameado desde línea de comandos también. Para hacer alguna prueba. Con el FFmpeg. He encontrado algo. Una cámara del año de la polca. Una DPI 350. Es casi una antigüedad. ¿Te gusta? Es broma, está bien chida. Parece que se cayó de tu restaurante favorito. Veamos. Para ti la infancia tenía sabor a malvaviscos tostados. Siempre se quemaban. Pero eso nunca te importó. Esta tech es otro nivel. ¿Puedes leerme los pensamientos? Más bien ecos. Y puedo sentir tus intenciones. Pero no todo el tiempo. Curioso sitio para una foto enmarcada. Seguro la corriente la arrastró de casa de alguien. ¿Algo interesante? No, qué va. ¿Se te volverá a desconectar? Algún otro objeto por aquí. ¿Palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Deja de remolonear, Álvaro. Vamos a perder por tu culpa. ¡Ahí voy! ¡Están fritos de todos modos! ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, tengo que irme. Me llaman. Hablando de patines, hay que preguntarle a Sara si ya los ha estrenado. Sigamos, Judy. A sus órdenes, capitán. Sígueme. ¿Estamos buscando algo en especial por aquí? Nel, pero no está de más echar un vistazo. Estoy captando buenas vibras. Siento que estamos fuera del tiempo, como en una bola de nieve. Después de eso podemos ver qué hay más adelante. Pues,
Pues los calcetines se los entregó, le gustaron, pero quedó en que él no quería nada más. Ver, pistas por aquí en la gasolinera. En serio, no entiendo por qué dejarían los bugas tirados por ahí cuando les dieron la patada. Oye, ¿cuántos años te crees que tengo? Esta chatarra tiene al menos medio siglo. Cuando tenía más o menos este tamaño, ya estaban aquí. No en mejor estado. Pero eran buena cobertura si jugabas Max Tag y Psicópatas. No se me ocurre nada que pueda sobrar más que esto en un mundo submarino. ¿Agua embotellada? Vale, retiro lo dicho. Vamos a ver si con esto puedo marcar la zona. Y sí, en efecto me ha dejado marcar la zona. ¿No es tuya? Pobrecita. Estuvo aquí solita 20 años. Repito, ¿es tuya? No. Era de Jenny Chapman. ¿De la muñeca? Claro que no. ¿La escondí? Era un monstruo. ¿Por qué la escondiste? Porque creía que solo los perdedores jugaban con muñecas. Lo que quería era que ella se fijara en mí. Ay, qué épocas cuando las muñecas eran solo juguetes para niños. Quiero ver qué hay más adelante. Pues órale, quiero mostrarte algo. No te imaginas lo extraño que se siente nadar por aquí. Cuando de niña pasabas corriendo, sin preocupaciones. Me lo puedo imaginar. La iglesia sigue igual. Siempre tuvo un aspecto antiguo, como si hubiera caído desde el espacio exterior. Las campanas estaban rotas. Tenían un repicar fantasmal y atonal. Qué raro. Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso. Ahora casi puedo oírlas. Estoy flipando un poco, pero creo que yo también las oigo. ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario. Ay, está cerrado. Ni modo. Podríamos buscar otra entrada. Adelante. ¿Te gustaba venir a la iglesia? Nunca fui a la iglesia. Ni siquiera le ponía atención. Nomás estaba ahí, ya sabes. Cuando supimos que iban a inundar Laguna Bend, la gente se reunió. La encontré. Creo que podemos entrar sin problemas. Sí, ya voy. Una vez me metí aquí cuando no había nadie. En el altar e intenté imaginar que se le cruzaba por la cabeza al padre al mirar a toda esa gente. En ese entonces me preguntaba cómo podía leer los pensamientos de las personas, saber todo sobre ellos. Y después grité con todas mis fuerzas para probar la acústica. ¿Y no te echaron? Yo misma salí corriendo. El eco me dio el susto de mi vida. Creí que era porque me gustaba Jenny Chapman. Toda la culpa que quise sacar a gritos me dio de golpe en la cara. ¡Ah! ¡V! ¡V!
mames. ¡Estás vivo! ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé. Hice lo que tenía que hacer. Ey, cuidado. Ve despacio. O sea, que me has salvado la vida. Gracias. Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos era un error. Pero tú ni puto caso. ¿Residuos tóxicos? ¿Ese es el constructo? ¿Qué? ¿Lo has oído? Oírlo es algo exagerado. Más bien, apareció en mi cabeza. Era un pensamiento que no era mío ni tuyo. Tú haz como si no lo escucharas. Tenemos una relación complicada. ¿Quién me manda a mí? No creo que debas regresar a la ciudad ahorita. Ay, yo también estoy muerta. No quiero ni pensar en manejar. Vamos a quedarnos esta noche. ¿Qué dices? Claro, ¿por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño. Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend. La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara. Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo. Pero al mismo tiempo se enfermó. El agua era mucho más tóxica en esa época. Ah, debes estar helado. Voy a hervir agua. ¿Cómo lo tomas? Manchado y con azúcar. Uy, vas con todo, ¿eh? Olvidé encender el generador. Voy yo. Tú te lo vas a tomar con calma. Me lo tomaré con calma. Es pensar en la gente de esa ciudad y me da el bajón. Nos pasa algo parecido a los nómadas. Todos tenemos el mismo punto de partida, el desahucio. Ya está. ¿Qué has dicho? No te he oído bien. Judy, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Estás pensando en Evelyn? El Cloud se fue a la chingada. Los culeros de los Garras vengaron a Hiromi y los demás. Hubo un tiroteo. Tom murió. Y Roxanne apenas salió con vida. El lugar cerró hasta nuevo aviso. Eso podría partiros con la otra. No quería decírtelo. No quería que pensaras que te he hecho la culpa. ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé. Lo siento. Mejor no hablemos más del tema. Creo que me voy a acostar. La neta, estoy bien muerta. Esa tía me saca de quicio. Vamos a escaquearnos. No la despiertes. Ojalá te pudieras escaquear tú. Pero paso de dejarla tirada, donde Cristo perdió el mechero. No se puede razonar contigo cuando te pones en plan moñas. No malgastaré saliva. Duérmete y tengamos la fiesta en paz.
Ahí está la cama para el patriarcado. ¿Te sientas conmigo tantito? Aquí tienes Hola. Tu café. Por fin. ¿Sabes? Creo que ayer tomé una decisión. De hecho, llamé porque quería despedirme. La ciudad se encargó de comerme viva. ¿Qué cojones dices? ¿Que quieres pirarte? ¿Ahora? ¿Sabes? Una muñeca me dijo algo que me dejó rayado. Que tenía que luchar. Y me quedé pensando, ¿luchar por qué? Sí, es bastante más guapa que el resto. Y ahora creo que ya sé a qué se refería. La amistad, la confianza. ¿Y tú me dices que te vas? Tampoco vamos a volvernos extraños, ¿eh? Dame la mano, V. Todo listo. Felicidades. Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa. ¿Quieres que viva en tu casa? Sí, eso es lo que quieres. O puedes darte una vuelta cuando tengas ganas. No tengo palabras. Nunca nadie ha hecho algo así por mí. Es un auténtico voto de confianza. Cuídate, V. ¿Entonces se acabó? ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo no te veía con muchas ganas de irte. No veo por qué posponerlo. Me quedaré aquí unos días y después me iré. Fue bonito conocerte, V. Nos vemos. Y llámame de vez en cuando. Y a su barco le llamo Libertad. Nos vemos, Judy. El bolo ya está organizado. Será esta noche en el Red Dirt. ¿Has hablado con Kerry? ¿No ha cambiado de opinión? No, no. ¿Qué va? La verdad es que está emocionado. No lo veía así desde la época de Silverhand. ¿Y Henry? ¿Sigue sin apuntarse? Ni lo he intentado. No voy a gastar saliva con ese capullo. Bueno, nos vemos esta noche. Y no te preocupes por tu guitarra. He reunido todo el equipo. Pues venga, completamos esta misión y cortamos ya. ¿El juego o el chat? Porque sí, el chat está un poquito soso.
Nos falta chisme. Nos falta chisme y nos falta Virgilio, a propósito. Estás a... ¡Hey, V! V, tengo una cosa para ti. No sé si lo sabrás, pero en su momento, esto era de Silverhand. Joder, Nancy no pierde el tiempo. Debería susurrarle mi coche al oído y nos solucionaría la vida. ¿Dónde está Kerry? Llegará ahora. Me ha dicho que tocas muy bien. Más vale que sea verdad, porque no vamos a ensayar. Me preocupa más el sustituto de Henry. Kerry ha llamado a Drowsin, de Cothroat. Lo conozco, lo he visto tocar. ¿Y? ¿Es bueno? Es pasable, poco más. El misterio eres tú. A ver la pirula, con discreción. ¿Y si vuelvo a vomitar sangre? No vayas a montar el numerito, es la gran noche de Kerry. Me da que Nancy piensa que no estaré a la altura de los demás. Bueno, tienes razón. Eso de ver el baño y tómate las pastillas suena bastante cercano a la realidad de algunas personas. ¿Listo para la tralla? Pásalo bien. Aquí estás. Este es Drowsin, de Cothroat. ¡Hey! ¡Soy muy fan! ¿Tú también?
Tengo todos sus discos. Joder, nunca imaginé que... Chum. Vais los dos en el mismo barco. Si quieres hablar con una estrella, habla conmigo y controla esos temblores. Creo que yo estoy temblando igual. O más. Muy bien. Vamos allá. ¿Algo de qué? No, no, me estoy mirando las manos. Lo único que puedo controlar ahora es el punto de vista. No puedo... Bueno, sí, me puedo mover hacia un lado y hacia otro. Se la ve emocionada. Puta mierda. ¿El qué? Me puse muy nervioso en el concierto. Como si tuviera que demostrar algo. A mí mismo, a ti. Yo qué coño sé. Pero me lo he pasado. De puta madre. Eso sí. Yo no es que tenga dos manos izquierdas. Yo directamente es como si tuviera pies. ¿Quieres repetir? ¿Ah? No. Ya he tenido bastante. En ese caso, quédatela. De recuerdo. ¿Seguro? ¿No voy a tocar sin ti? No sería lo mismo. Veo por dónde vas. Pero pienso seguir tocando. A propósito, muchísimo reflejo amarillo le han puesto a este. Yo pensaba que la iba a reventar el propio Silverhand. Se ha ido, ¿no? Sí. Pero todavía puede oírte. Gracias. Pero ahora mismo no estoy de humor para ver mesas flotando y oír voces de ultratumba. Quizá deberías quedarte esto. No tienes por qué, en serio. Es el arma con la que intenté matar a Johnny cuando se metió en mi casa. Con la que intentaste matarme a mí, dirás. Sí. Y antes... Bueno, da igual.
guay. Me siento como si hubiera dormido 50 años. Vuelta al tajo. Cuídate, V. Estamos en contacto. ¿Qué? No ha ido mal, ¿verdad? Qué pena que Kerr se haya ido. Espero que no haya más peticiones. Hecho. Ahora, haz lo que quieras. Tengo que hablar con Hanako. Ya. Vale. Tú mismo. Vamos. De nuevo estoy con demasiado peso. Pero de eso me parece que nos vamos a preocupar mañana. Y ya vamos a cerrar por hoy. En fin. Pues nada. Lo que os digo siempre. Muchísimas gracias a todos. Tengo que inventarme alguna despedida para acabar los streams. Porque muchas gracias a todos, muchas gracias por aguantarme, muchas gracias por los bits. No tenéis que hacerlo. Nanita a todos. Venga, descansad y nos vemos mañana.